¿Esperabas a Laura? No. No. No, la verdad que no esperaba a nadie, ¿no? Patricia, nosotros hablamos. Va, hablé. Sí. Mirá, yo te quiero pedir perdón porque muchas cosas que te dije, te las dije mal. Te traté muy mal. Pero hay otras cosas que te dije con las que estoy completamente de acuerdo y sé que todo, tengo razón. Ya sé todo, Tomás. Tenés que entender. Lo entiendo. ¿Y qué haces acá? Es que no puedo, no puedo con todo eso. No sé qué hago acá. Patricia, se va a ir toda la mierda. Ya lo sé. Nos vamos a ir a la mierda. Perdón. No me pidas perdón. Perdón por haber venido, perdón. No me pidas perdón. ¿Puedes esperar un minutito? Me estaba yendo, jefe. Sí, pero yo quisiera hablar con vos un segundo. Sí, dígame. Decime una cosa, ¿qué te pasa ahora conmigo? Nada me pasa. Ah, ¿nada te pasa? ¿Por qué me esquivás? ¿Por qué no me querés hablar ahora? ¿Qué pasa? No es usted. ¿Cómo voy a cortar el rostro a usted que es tan buena conmigo? No es usted, soy yo, es otra cosa. Ah, ¿qué? Le quería devolver esto. Pero... No. Se lo agradezco. Lo leí y no todo, ¿no? Y la verdad que es muy lindo. Bueno, pero es un regalo. Quédatelo. No. No. Es suyo, quédese. ¿Por qué estás haciendo esto? Para usted. Porque usted me está cargando sobre sus hombros y no tiene nada que ver. Yo me fui de Mambo también, ¿eh? ¿Pero qué decís, mujer? Usted es un tipo inteligente. Usted no tiene que ayudarme a mí, se tiene que cuidar de mí. ¿Pero a dónde quieres ir con todo esto? ¿Sabe qué pasa? Que yo tampoco sé dónde vamos con todo esto. Vos sos un tipo inteligente. Tenés que salir de esta basura. Ya sé que es una mierda, no puedo zafar de esto. Me tienen apretado. ¿Quién te está apretando, Popeye? El tipo que maneja esto sabe dónde está mi hijo, me tiene agarrado de las pelotas. No, no puedo zafar, tengo que seguir peleando. Quédese tranquilo, yo lo voy a saber manejar, ¿eh? Bánqueme en esta. Ese es el tipo que lo está apretando. Sí, es ese. Ahora, lo que yo no entiendo es, si perdió, ¿por qué le da guita? Ese es el problema. Tenemos que hacer algo, diente. Y este ya es el segundo mes que estás debiendo. Llámame, por favor, urgente, y así lo arreglamos. Chao. Hola, Laura, te habla Tomás. Bueno, no sé si te enteraste, pero salí. La verdad es que esperaba que me fueras a buscar. Bueno, nada, cualquier cosita no. ¿Qué carajo haces acá? Quise comunicarme con vos, pero tu móvil no funcionaba. Estaba... Ahora me vas a explicar cómo perdiste la minita, ¿no? Vos sos un pelotudo.
Espera, Franco, estaba transportada en un carro celular, ¿entendés? Estaba controlada. Te estoy diciendo que no me digas justamente que no pudiste matar a la minita, porque lo único que tenía que hacer era eso, esa suerte de esa chica, nada más. Ese es el problema que tenemos solo nosotros, que estamos los dos hasta las manos. Porque vos sos un pelotudo, porque vos sos un inepto, ¿entendés? Franco, hay que desaparecer, Franco, ¿entendiste? Porque otra no queda, hay que desaparecer, hermano, ¿por qué? Vos podés desaparecer, porque vos sos una... Vos sos nada. Vos sos nadie. Vos sos una rata, vos sos una pulga, ¿entendés? En cambio yo tengo una familia, tengo una mujer, ¿entendés? Tengo una vida hecha. Necesito la guita que me dijiste que me ibas a dar. Vos me la das y yo me rajo, ya está. Así. Dame la guita y me voy, listo. ¿La guita? Claro. Pará. ¡Hija de mi puta! ¡Sorete! ¡Inservible! ¡Sorete! ¡Franco! La mantequilla ya está haciendo burbujas. ¡Apúrate, nena, que no me... Vete tu puerta, nena. Aquí quería. ¿Por qué tardaste tanto? ¡Eres lento como una mula! Abrí, si querés seguir jugando, seguí. Pero yo ya sé que estás ahí. La verdad, Laura, no te entiendo. ¿Qué pasó con todo eso que me dijiste que sentía? ¿O no lo sentía, de verdad? Porque si no, decímelo y yo me voy, Laura. Hola. Hola, un carajo. ¿Qué querés? ¿Viniste a gastarme? Perdóname, ¿estás loca vos? Sí, estoy muy loca, muy loca. Y cuando estoy muy loca, no quiero ver a nadie. No me interesa verte, no me interesa escucharte, no me interesa un carajo. ¿Laura? ¡Laura, un carajo! ¿Sabes que eso es un mentiroso hijo de puta? Andate y no vuelvas nunca más, Ledema. Yo me voy, pero antes me explicás qué está pasando, por favor. Perdón, ¿vos me viste cara de boluda a mí? ¿Esa cara de imbécil quiere decir que sí? No, esta cara de imbécil quiere decir que no entiendo nada. ¿A qué venís, Ledesma? ¿Pero a qué voy a venir, Laura? Estuve 2 días guardado adentro. Los 2 días venías vos toda simpática, toda bien, estábamos abrazados, ¿dormís? Y ahora salgo y resulta que me reputé de arriba abajo, no entiendo nada. Perdón. Yo te dije que nos dejáramos de boludear. Sí. ¿No es cierto? Pero vos seguís boludeando. ¿Qué? Se ve que te gusta boludear. Yo te dije que venía de una relación difícil, que me costaba confiar en la gente, ¿o no te lo dije? Sí, me lo dijiste y lo primero que hice cuando salí fue llamarte a vos. ¡Mentís! ¿Pero por qué no chequeas el contestador? ¿Por qué no chequeas el contestador? Laura, hice todas las cosas bien. Me pareció que vos ibas a ir ahí a estar conmigo y que te iba a salir y ibas a estar ahí vos. ¿Te pareció bien? Sí, pero no viniste. Ledesma, yo te dije que cuando me entregaba con todo, ¿no es cierto? Y cuando me entrego, estoy siempre. Viniste. Viniste y me viste con Pato. Patricia. Estás equivocada. Rajale, Ledesma. Estoy muy equivocada. Sí, y como no me quiero seguir equivocando, te pido que te vayas. Buenas noches, Ledesma. Laura. Lavaste la boca antes de hablar de mi hermano, hijo de puta. ¿Escuchaste? Disculpame, Franco. No te escuché. Soltalo. Más fuerte, Ledesma. ¡Soltalo! Disculpame, está bien. Disculpame, ¿ok? Ahora te vas, ¿eh? El señor se va. Y vas a hacer las cosas bien, ¿no? Claro, sí. Explícame qué pasa. Nada, que este hijo de puta vino a mi casa a hablarme mal de mi hermano. Pero ¿cómo se le ocurre? Mira, yo puedo tener todas las dudas del mundo con mi hermano, pero nadie me va a hablar en contra de él, porque lo mato. ¿Qué es usted? No. Salió. ¿Quién? Tomás salió. ¿Qué? ¿Salió? ¿Cuándo? Hace un rato, acaba de salir. ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Qué suerte! ¿Dónde está la casa? No sé. ¿Seguís dudando de él? Bueno, Memo. Primero, aunque sea un mafioso, es mi hermano y yo lo amo. ¿Entendés? Me importa un carajo lo que él haga. Quisiera que esté bien, nada más. Estaba en todo en su contra. No sería el primer policía que cae y empieza a laburar por zurda. Como están las cosas.
¿Y vos por qué no estás contenta? Sí, estoy contenta. No, ¿por qué tienes esa cara? ¿Cara? Tengo esa cara de nada, che, estoy bien. ¿La fuiste a ver? No. ¿Y cómo fue que zafó? Esa mina Julia habló. ¿Qué dijo? Nada. Lo liberó de culpa y cargó a Tomás. No dijo nada. ¿Y dijo para quién trabajaba? No. Pero debe ser para alguien muy denso porque está aterrada la mina. ¿Oh, sí? Sí. Uf. Ay, mi amor. Qué suerte que Tomás está libre, ¿eh? Uh-huh. Otros dos acá. Casita. Vuelve la paz. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás a oscuras? Enciende la luz. No, lo que pasa es que me estaba tratando de relajar. ¿Por qué? ¿Te duele la cabeza? Sí, sí, un poco. ¿Qué haces con ese libro acá? No, lo llevé a la brigada para los ratos libres para ver si me despejo un poco de los quilombos. Ah, mira vos. Está bueno eso, ¿no? De despejarse un poco de los quilombos. Ahora tu único quilombo soy yo. Habría que ver cómo haces para despejarte de este quilombo, ¿no? A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque es la verdad. Por eso, porque yo soy tu quilombo, ¿no? ¿Estuviste tomando? No, no estuve tomando. No necesito estar tomada para decir la verdad. Contéstame una cosa. ¿Qué? ¿Yo te perdí a vos? No, Sandra, no, no me voy a meter en este juego perverso, no. ¿Me puedes contestar eso? Es una pregunta que te estoy haciendo. ¡Contéstamelo! Sandra, yo no sé lo que te pasa, no sé por qué cambias todo el tiempo, pero no me voy a prestar a este interrogatorio. Te perdí. Qué lástima todo esto, que lo arruinás todo. ¿Te das cuenta? Nos lastimás al pedo. Ah, voy a la cama, estoy muy cansado. Gaby, ¿qué haces acá? Perdóname que me descolgué así. No, quería hablar con vos. Pasa, pasa. Permiso. Qué lindo. Vení, entra. Pasa. ¿Bien? Más o menos. ¿Qué pasa? La verdad es que estoy para el orto. ¿Por lo de tu hermano? Sí, qué sé yo. Sí, cuando saltó lo de mi hermano, a mí se me vino el mundo abajo, te voy a decir la verdad, pero... Igual ya está, ya... Ya hablé con mi vieja, ya está todo en orden, pero no es eso, es otra cosa. Contame, ¿qué te pasa? Tengo un quilombo en la cabeza. No sé, me cuesta respirar. No sé qué tengo, me duele el estómago. Estás angustiada. Sí, la verdad. Debe ser un principio de úlcera. La verdad, cuando me entero de mi hermano, no lo podía creer. Pero bueno, qué sé yo. Yo pensé que iba a sacar adelante a la familia, ¿viste? Pero después de que pasó eso, me di cuenta que no. Que vamos a vivir siempre en la miseria, que vamos a ser siempre en la mierda. No, no es así, Gaby. Vos sos una mina bárbara, viste, sos muy capaz, no es así. En serio te digo, ey. No. No, y aparte, cuando salía, me encontré con... Castro. Me hablaba, ¿viste? Y yo me sentía una mierda. Tan... tan chiquitita, ¿viste? A ver, hablemos del estómago. Perdóname. Bueno, ¿qué te pasa con Castro? No, perdóname, te vine acá, te... ¿Eh?
Es que me va a pasar en mi jefe. Me agarró en un mal momento, qué sé yo. Pero también es mi jefe, Gaby. A mí no me pasa eso. A mí no me duele la panza cuando hablo con él. Viste, vos te venís haciendo la boluda con el tema. A vos te pasa algo con Castro. Y si te pasa, está todo bien. ¿De qué me estás hablando? Vengo acá a pedirte ayuda y me vas a servirme una úlcera así en serio. Estás hablando de cualquier cosa. ¿Quieres algo calentito? ¿Una sopa? Dale. Bueno. Toma, diente. Dios. Vas a tener que arreglar la pata de la cama. Te vivís cayendo vos. Mira cómo estás. ¿Viste? Eso me pasa porque duermo solo. No te vengas a hacer el playboy conmigo. Si seguís peleando así, un día te van a matar, ¿sabes? Te agradezco la preocupación, pero si necesito una madre, busco a la mía. Sí. Pará, te lo estoy diciendo en serio. Ok, pero no me lo digas más. No, te digo, este tipo está ciego, Laura. Anoche estuvimos donde pelea. ¿Cómo donde pelea? Sí, donde pelea. Pelea por guita. ¿En serio? Pero claro, yo no sé qué hacer. Hay que hacer algo, hay que ayudarlo. Dios, no sé. Pero qué tipo pelotudo. No te puedo creer. ¿No llegó Tomás todavía? Señor, ahora que lo veo, yo pensaba en el tema de Tomás, ya que dice la bienvenida. Lo que pasa es que acá no tengo cuadro. No, por supuesto. No estamos para bienvenidas. ¿Tenemos que laburar o no, señor? Espera, a ver, ¿qué propones? Yo proponía un discursito, alguna cosa. No, ¿sabe qué se me había ocurrido? Si usted me permite, ¿no? Sí. Usted como está en la pomada del... un poema. Yo había pensado en el poema del gallego. Sí, sí. Que le escribe al hijo, el que está preso. Sí, sí, sí. El de la cebolla. Tomás, querido. Oh, bienvenido, macho. Macho. Por fin se hizo justicia, carajo. No lloré. ¿Y cómo le voy a llorar, no? Se va a hacer justicia cuando agarremos a los tipos. Si vos... Lo vamos a encontrar. Estamos en eso. Cuéntele. Sí, tranquilo, tranquilízate. Hola. Bueno, ¿me podés dar la data del caso, por favor? A ver, te la doy. Laura. Laura. ¿Qué? Lo de anoche fue una confusión. Sí, claro. Lo de anoche, lo de antes de anoche. Todos estos días fueron una confusión o una equivocación. Escúchame. Mirame, ¿me podés mirar? Estoy con vos. 100%. ¿Sí? Sí. Se ve que te devaluas rápido, Ledesma. Qué pena. Negro, ¿sabes cómo lo pusimos acá, loco? No lloré. ¿Cómo lo voy a llorar, loco? ¿Qué querés que haga? Bueno, vamos a tomar un café, ven. Contame todo, dale. No te voy a contar nada. ¿Por qué? Contame, dale, te quiero ayudar. ¿Y por qué me quieres ayudar? Porque sí, porque te quiero ayudar. ¿Cómo es la cuestión? ¿Estás peleando por guita? ¿Qué estás haciendo? Cuando vivías conmigo y llegabas a casa tarde, todo cascoteado, ¿qué era? ¿Estabas peleando? Dale, Pope, ya contestame. ¿Pero quién te lo dijo? ¿El diente? No importa quién me lo dijo. Necesito saber. ¿Qué pasa? No lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puedes creer? ¿Qué no puedes creer? A ver, fue siempre así. Me peleé por guita. ¿Qué pasa? Es lo único que sé hacer. No me alcanza con la guita que gano acá. Peleé por guita. ¿Qué pensás? ¿Que soy de cuarta? Soy de cuarta. No sirvo ni para cuidar a mi hijo. ¿Es eso? ¿Eso querías escuchar? Hiciste bien en echarme el flit. Ya está. Escúchame. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Vos te crees que yo estoy orgulloso de esto? Yo quiero zafar. Te juro que yo quiero zafar, pero no puedo. No sé hacer otra cosa. No puedo. Está bien. Yo no vine a cagarte a pedo. Yo te vine a ayudar, loco. Te vine a dar una mano. No te metas en esto. No quiero que te metas en esto. No quiero que te enrolles y no quiero joderte, menos a vos. No me importa, no me jodés. Yo no te voy a dejar en banda. Ya una vez me dejaste en banda. ¿Qué? Perdón. Estoy medio loca últimamente. Sos loquita, no, siempre no soy loca. Estoy medio loca, que no es lo mismo. Perdóname, che. Mira cómo tenés acá. Bueno, de este tema vos no te vas a ocupar.
¿Para qué carajo? Nena, sí, ocúpate vos del tema. Estudiame bien. ¿Estamos todos? Casi todos. Los que no estaban a ser avisados. La doctora quiere decir algo. Bueno, no sé si saben, pero hay una campaña de vacunación contra la hepatitis. ¿Y qué vacunación? ¿De qué? ¿Con aguja? No, yo le tengo miedo. No es miedo algo para discutir. Es una decisión de la brigada que hay que cumplir. Así que hoy empezamos con las aplicaciones. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Qué pasó? No, nada, macho, no van a vacunar. Bueno, ya no vienen vacunando hace bastante, pero ahora no van a vacunar de verdad, con aguja, ¡tac! ¿Es cierto eso, Patricia? Sí, es cierto, no estoy jodiendo. Éramos poco, mi abuela parió una jeringa. Che, macho, escúchame, tené ojo con la vacuna, yo sé lo que te digo. Puesta te vacuna, ¡pum! Te manda para otro lado, ¿eh? No le veo cara de querer salvarte la vida, ¿eh? Me parece que... en algún momento no me mires con esa cara. ¿Querés chatear? Me voy a comer papel higiénico al baño. Permiso, ¿eh? Yo leí el expediente, Franquito. Lo leí. No habló, no dijo una sola palabra. ¿Y eso te tranquiliza? Claro. A mí no. Esa mina en la tumba dentro de 3 meses empieza a hablar. Empieza a tirar mierda con un ventilador. Bueno, pará, si se arrepiente, si tiene miedo, la apretamos un poquito y ya está, se calla la boca. Ay, me está cansando, Gutiérrez, me estás cansando. ¿Por qué tanta vuelta? ¿Es clara mi orden? Bueno, entonces hacelo. Loco, no puedo estar en el penal ahora, ¿cómo hago? ¿Te digo cómo haces? Entra al penal y punto. Castro quiere que vacunemos a todo el personal antes del mediodía, chicos. Pero este hombre que pretende que hagamos magia en tan poco tiempo. ¿Está loco? Olvídense, chicas, porque yo ya tengo todo organizado. Patricia, hice un plan. Yo voy a vacunar a los hombres. Ajá. Y los dividí en grupos. Los hombres los agarro yo y Gillita... Te callas. A Tomás... De Tomás me encargo yo, porque tengo que comprobar si la fantasía que tengo de la cola de Tomás es real o es producto de mi mente. ¿Te callás? ¿Cómo decís vos? ¿Te callás? Ya está decidido, querida. Los hombres, por una cuestión orgánica, los tengo que vacunar yo. Mi amor, no es así, Patricia. Como quieran. Entonces, de Tomás me encargo yo. O yo me encargo. Como quieran, chicos. No, no me importa para nada. Voy a buscar más inyecciones. Bueno. Doctora, sí. Me dijo Castro que viniera a vacunarme. Yo le quería mostrar, hace 2 años me di una antivariólica en San Justo. Sí. Quería ver si es lo mismo que es lo que me tengo que dar ahora. Porque... Mostrásela a Marito. Sí. A mí me la tenés que mostrar, querido. Sí. A mí me salen cosas raras. Sí, esto que es la antivariólica, del año 92. Perfecto. Bueno, vamos a olvidarnos de eso porque del 92 a esta época la medicina ha dado unos avances que no te imaginas. Sí. Mira para allá, por favor. ¿Para dónde? Tenés que mirar como para allá y relajarte, mi amor. Lo que te voy a pedir es... lo que te quiero pedir, mi vida, no nada, es que te vayas bajando los pantaloncitos, por favor. No, para enfermo, para engachito, para engachito. Es el brazo la inyección. ¿Qué pantalones? ¿Qué sos, médico? ¿Te recibiste de médico? ¿Qué era el brazo, querido? Esta es es de la cola, se dan en la cola, anda bajándote la... ¿Vos me vas a dar a mí? Estoy chequeando, sí, Marito. Sí, las pelotas te estás chequeando, nena, tomate... Chequea las vos esas. Está bien. Yo te digo una cosa, Marito. Sí. Tenés 5 segundos para darme la inyección. Sí. Yo cuento 5, cuento 6. Sí. Y ese matafuego te lo parto en la cabeza. Sí, te lo aviso. No. Vos relajate. Yo lo que voy a hacer, mi amor, anda bajándote. Yo lo que voy a hacer es... ¿Ves que te muevo un poquitito sí, acá? No, ¡no! Pero es para relajar. Sí. Ahí va. 1. ¿Te duele? ¡Cortala, dale! No, parece ser que el tipo sabe dónde está la ex de Popeye y el hijo. Y hay que encontrarlos. Para mí, jefe, discúlpenme, hay que cortar por lo sano y que desbaratar a esta banda de hijos de mil putas, porque es nuestro laburo, ¿o no? Me parece muy bien. ¿Cómo sí. lo harías? Bueno, lo que pasa es que hoy a la tarde hay una pelea ahí. Ah, bueno, ay. Ocupémonos. Pero bueno. Ojo, que Popeye quede al margen de todo esto, ¿está claro? Okay, sí. Lleven a Diente, a Gaby y al Mudo. Ok, señor. Tomás, bienvenido. ¿Qué haces? Hola, te extrañamos mucho. ¿Cómo andás? Bien. Marisa, me rompe la bola tener que decirte esto, pero esto no terminó, especialmente para vos. ¿Para mí? Sí, Julia tiene que hablar como sea. ¿Y a mí qué me decís? Y te lo digo porque vos me tenés que ayudar a descubrir quién carajo le pagó para que me siembre todos estos repuestos robados. Loco, pero yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no? Y además, ¿por qué me decís a mí? ¿Por qué no hablas con el Mudo, con Popeye, que le interrogaron a él? Marisa, te lo estoy preguntando a vos, te lo estoy diciendo a vos. ¿De qué me estás hablando? ¿Estuve en Cana 2 días o no te das cuenta? Esto me salpica de mierda y me va a salpicar, y lo va a salpicar a todos y te puede salpicar a vos también. Entonces no cubrás a esta trucha. ¿Pero quién dijo yo no estoy cubriendo a Julia? Silvina te lo dijo. No importa que me lo dijo. ¿Qué pasa?
no te metas con Pío. Sí, me meto todo lo que quiero. ¿Qué haces? ¿Qué la estás encarando? Déjala en paz, anda, Marisa. Marisa, hablemos. Anda, tranquila, de esto después, che, che, che. Ey, ey. ¿Qué haces? ¿Qué hago? La está bardeando toda la brigada. No voy a permitir que la bardees. ¿No te das cuenta que sabe más de lo que dice? Bueno, anda, anda y acusala con Castro, pero dejate de joder. Perdón, ¿estás mareándolos tanto vos o me parece? ¡Ay, me descompongo de la risa! Acá hay un gran mezclador. ¡Sépanlo, toda la brigada! Y sos vos. Ay, yo soy el mezclador. ¿Qué? Ah, está bien. Yo soy el mezclador. Sí. Perdón, que llego esta mañana acá a laburar y lo primero que veo es a vos abrazándote a Popeye, perdón. Ah, estás con la cola entre las patas, ¿no es cierto? Claro, no hay mejor táctica de defensa que un buen ataque, ¿no? Yo no te quiero atacar a vos. Lo que pasa es que no me dejas otra posibilidad. ¿Qué querés de mí, Ledesma? Saber qué pasa con Popeye. ¡Laura! Fausto te busca para activar el procedimiento. Ah, bueno, voy. ¿Estás bien? Sí, todo bien, claro. ¿Querés que te acompañe? ¿Qué no, a... no, me acompaña el mudo. Es una bandita de mierda. Ah. Gracias. ¡Bienvenido, vikingo! ¿Estás bien? La verdad, te estoy bardeando, perdona. ¿Sabes una cosa? Sí. Laura está con vos. No la hagas sufrir, por favor. Hola. Hola, Franco, ¿qué haces? ¿Y por tu esposa o por la vacunación? No, a mí me vacunan en casa. En este caso sería lo mismo, entonces. Sí, estoy preocupado por Tomás. Decime una cosa, ¿esa mina Julia habló? ¿Dijo algo? No, y no creo que lo haga hoy, está muy asustada. Estoy me viendo unas fichas para ver si me dejan interrogarla. Estoy seguro que a esa mina le pusieron plata para ensuciar a mi hermano. Estoy casi seguro. Franco. Y te digo que... ¿Por qué te pone tan nervioso que esa mina hable? Oíme una cosa, te quiero limpiar, déjate de joder. Pero que yo no te necesito para eso. No necesito gente que desconfíe de mí, ¿sabes? Pará, no, 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 no me digas pará. No me digas pará porque no. Te lo voy a seguir a muerte. Le puedo decir yo, ¡pare! Tomás, Franco viene acá para darte una mano. Franco viene a mover algo para ver si se puede interrogar como corresponde a Julia. Es la única que te puede ayudar. Podía. ¿Eh? Me acaban de avisar que Julia apareció ahorcada en su celda. ¿Vos estás seguro? No, por favor, me estás jodiendo. No, no puede ser. ¡La puta madre! Dicen que se suicidó. Oíme una cosa, Tomás, oíme, tranquilízate. Vos tenés que decirnos la verdad. Si vos hiciste alguna cagada, decirnos así te podemos cubrir, viejo. ¿Cubrir? ¿Qué? ¿Cubrir a mí? Pero vos no entendés. Oíme, esta mina vos pensás que se mató. Vos pensás que esta mina se suicidó. Esta mina la suicidaron. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la mandé a matar? ¿Pero qué haces? ¡Boludo, Tomás! ¡Alzalo, anda! Y vos, Franco, si tenés algo que decir en contra de tu hermano, espero que presentes pruebas. Investigar, amiguito, a Lucas, a ver qué pasa. ¡Dejá de tirar mierda! ¿Qué haces todo el mundo? ¡No, no! ¡Pero dejate de joder! ¡Anda al salón! ¡Anda al salón ya! Y vos, dejanos que nos ocupemos nosotros de esto. Anda, Franco. Ocúpense. Más bien que sí. Ocúpense. Más bien que sí. Apreten. ¡Está claro, carajo! ¡Quieto! ¿Qué es esto? Estas son las cosas que denuncié como robadas. Representa mucho para mi marido, así que... Bueno, esta noche te apareces por casa y... le devolves todo, nada más. Silla, te voy a matar porque se plantó ahí, ¿entendés?
Bueno, por ahí no se dio cuenta, ¿viste? ¿Qué no se va a dar cuenta? Por favor, que se dio... Me lo hizo de bicha. Porque yo le decía, no buscar el alcohol, hacía algo. No, se quedó ahí. Mira, un día yo voy a venir, no voy a venir, la voy a agarrar acá de la armería y le voy a pegar 14 tiros. Te lo digo en serio, ¿eh? Dios... Nena, perdóname, ¿vos me estás escuchando a mí? Sí, Marito, te estoy escuchando. Ay, perdóname, Marisita, la verdad que soy un desubicado. Yo, hablándote del mudo, de mis problemas y vos... Preocupada porque Julia está presa, ¿no? Sí. Y Tomás encima me encaró mal. Todo se piensa que yo lo estoy encubriendo a Julia, ¿viste? ¿Y no la estás encubriendo, Marisa? ¡No! Vos también pensás lo mismo. ¿Vos te pensás que si yo no supiera quién está incriminando a Tomás no lo diría? Sí, eso es verdad, pero la verdad que no me gustaría estar en tu lugar, ¿eh? ¿En qué lugar? No, digo, ¿no? La verdad que... No sé, conmigo no podés disimular, mi amor. ¿A vos algo con Julia te pasa o no? Ay, siempre me pasa lo mismo, Marito. Viste, cada vez que me intereso por alguien me sale mal, ¿viste? Yo qué sé. Ay, menos mal que te encuentro. ¿Qué crees? Se suicidó Julia. ¿Cómo? No, vení, vení, vení. ¿Estás contenta? ¿Cómo voy a estar contenta? ¿Qué me estás diciendo? A mí también me jode lo que pasó. Mentira, si vos la odiabas. No, no la odiaba. ¿Cómo la odiaba? Yo te dije que era una bicha nada más, que era una mala persona y esto me lo está comprobando. Mira, Julio logró para protegernos y sobre todo a Lucas, que vos sabés muy bien que anda por izquierda. Salí. Yo no puedo creer que mi hermano me haya acusado de una cosa así delante de ustedes. No la puedo creer. Bueno, aflojá, que nosotros sabemos que no tiene nada que ver. ¿Y por qué dijo eso entonces? No, no le hagas caso. Bueno, ahora, claro. Si tu hermano piensa mal, por algo será, ¿no? ¿Qué quiere decir? Nada, un comentario nada más. Es un comentario bien guacho tuyo. No, sí, dejémonos de comentarios pelotudos, Fausto, no, por favor. No, no, quise. Laura, ¿cómo le fue? Bueno, bien, agarramos un par. Ahora están con el diente y con el mudo. Sí, los enganchamos justo en plena pelea, le sacamos toda la guita de las apuestas. Eso. Bueno, sí, pero ¿y Tomé qué? Se nos escapó, señor. ¡Pero la reputa madre! Ahora sí que la embarramos. ¿Qué pasa? Pasa que está todo mal. Pero que Popeye no se entere de esto, por favor, hasta que por lo menos no lo agarremos a Tomei. También hay otra noticia. ¿Qué pasó, señor? Encontraron a Julia muerta en su celda. ¡Ay, Dios mío! ¿No la mataron? Sí. ¿O no? Pues yo qué sé, ¿qué importa de nada? Bueno, Laura, Tomás, vayan a la enfermería a vacunarse ustedes. Ok, sí. Qué difícil, ¿no? Bueno, hay que ir a pincharse. ¿Vas a ir corriendo atrás de la veterinaria o Laura, voy? El horno no está para bollos, ¿sabes? Ya lo sé. ¿Te tengo que explicar las cosas? No. Igual aunque me expliques no te voy a creer, así que... Así que te tengo que explicar. Me pasan cosas con vos. Y a vos te pasan cosas conmigo, yo lo sé. Emma. No todas las minas se pierden por vos, ¿eh? Olvídate. Aunque tengas esa cara de... buen tipo. Aunque me mires con esos ojos... azules. Me voy a vacunar. ¿Vos te das cuenta? La matan a Julia. ¿Quién sigue? Yo. Yo. ¿Puedes dejar de pensar un poquito en vos, Lucas? ¿Cómo querés que deje pensar en mí? No puedo. No puedo. Yo no quería tener nada que ver con todo esto. De repente me ven un tremendo quilombo. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Estás seguro que no tenés nada que ver con todo esto? Yo ya te lo expliqué, Silvina. ¿Querés que te lo vuelva a explicar? Te lo vuelvo a explicar. Dejate de joder. Yo quería ganarme unos mangos. Nada más. No tengo nada que ver. ¿Qué? ¿Vos también sospechás? ¿Vos también sospechás? ¿Vos también sospechás? ¿Vos también sospechás? ¿Ves? ¿Sabes cuál es el problema? Que todos sospechan de vos. Incluso Tomás. Sí, no se preocupe que yo le voy a avisar que usted la va a pasar a buscar. Sí, no se preocupe, Franco. Yo le aviso. ¿Marito, Gilla? Marito no está. Bueno, vuelvo más tarde. Entonces. No, que volvés más tarde. No me vas a decir que le tenés miedo a una simple inyección. Yo no puedo creer la contradicción de esta brigada. Son todos unos cobardes. No le tengo miedo, no le tengo miedo. ¿Vos pensás que yo le puedo tener miedo a eso? Por favor. Tengo miedo a la persona que me la va a dar. Mira, Laura,
Yo te voy a decir una cosa. Yo puedo tener conductas preocupantes fuera del trabajo, pero en mi laburo soy muy profesional. De hecho, fui promedio de la escuela de enfermería. Primer promedio. ¿Primer promedio de qué? Farmacología. Mira qué bien. Me sabía el nombre de todas las drogas. Hacía unos cócteles, experimentaba conmigo misma. Qué bueno, qué interesante. Qué interesante. Nos vemos después, ¿eh? Qué interesante, vení. Por favor, despacio. Bájate despacio, bájate los lienzos. Despacio, despacio. Vamos a dar camino y paso a la ciencia. Bueno, para. ¿Qué pasa, Francesca? Tenés la pierna muy tensa. Sí. No. Prefiero que me lo dejes yo con los ojos vendados. Te pido por favor, Francesca. Francesca, te pido por favor, no te abuses, ¿eh? Te pido. ¡Ay! Yo soy puta que te parió. ¿Salió? Craquelé, ¿no? Para todo lo que corre, qué raro. Craquelé con propensión a hematomas. Ah, se le está haciendo uno, mirá. Oh. Oh. ¡Qué paisaje! ¡Qué lindo hematoma! Ni acordar que la recagué a trompada. A ver si la puedo hacer callar, sí, ya. Copeli, por favor, contenga el lenguaje. Ya está, tened esto bien fuerte. No quiero que se te haga ninguna marquita. Sos de lo peor. Sos peor que tu marido. Pero no te preocupes, no te voy a dejar en paz. ¡Qué carácter craquelé! ¿Hola? Hijo de puta, me mandaste a la brigada. Te voy a matar. Y andás despidiéndote de tu hijo. Pero para, Tomé, ¿de qué hablas? No te hagas el boludo, Popeye. Perdiste, macho. Yo soy el único que sabe dónde está. Pero claro, la puta que los parió. Pero claro, ¿no? Lo del operativo fue una truchada. ¿Por qué me hicieron esto sin avisarme? A ver. Bueno, quisimos adelantar y nos salió mal. Le salió muy mal, me cagaron la vida. Ahora, ¿por qué carajo se metieron? Si yo no se los pedí. ¿Esta es la manera de arreglarme la vida que tienen ustedes? Bueno, pará, que soy tu jefe, puedo hacer un operativo sin pedirte permiso. Afloja. Además, ¿qué afloja? Además, es un operativo que hicimos para salvarte a vos de tu quilombo. ¿No entendés, Rubén? Ahora se pudrió todo. ¿Por qué? De vos no esperaba esta traición, ¿eh? De vos no. Ahora sí que cagamos, ¿eh? Tomei lo debe haber apretado con algo. Hay que encontrar a este tipo antes que lo encuentre Popeye. Fausto, encárgate. Despreocupate. Silvina me dijo que acá adentro todos desconfían de mí. La verdad que a mí eso me chupa un huevo, pero lo que sí me jode, y mucho, es que vos desconfíes de mí. Mirá, Lucas, la verdad no sé qué te habrá dicho Silvina. Yo de vos no desconfío. No te creo, Tomás. No te creo. ¿No me crees? No. Y me hubiera gustado que vos vengas y que me encararas si sospechás de mí. Es lo mínimo que hubiera esperado de vos. ¿Me escuchaste lo que te dije o tenés una banana en la oreja vos? No, tengo una decisión. Disuelvo la sociedad. No podemos seguir laburando juntos así, Tomás. Toma. ¿Estás seguro? Sí. Tómatelo. ¿No me crees? Tómatelo. Hola. Epa. No parás de sorprenderme vos, ¿eh? Creí que todavía seguías enojada. No, no. Ya se me pasó. No quiero que sigamos peleando, no, no. Bueno, ¿sabes qué hice? ¿Qué? Te pedí tu comida china favorita. Así que te invito a que te pongas cómodo y bueno, y esperamos a que venga. Pero ahora. No tengo mucho hambre. Un quilombo en la brigada y que la verdad no tengo hambre. Bueno, pero igual ya la pedí, ya está pedido, o sea que bueno, nada. Bueno, pero porque... no te pongas así. Así como no, yo estoy bien, lo que te digo. Yo ponete te cómodo y bueno, y la comes después si te da hambre. Sí. Ahí está. Bueno. ¿Qué haces vos acá? No se asuste. ¿Por qué viniste? Está todo bien, acá. está todo bien. Yo le vine a traer la cosa que le robé. Está todo bien. Ahí está todo. Yo no me quedé con nada. ¿Ya está todo? Sí.
Está todo, todo, todo. Si quieres revise que está todo, si quieres. No, no te puedo creer. Y Cruz también afanaste. Mire, mire, comisario, yo no sabía qué hacer, no sabía si venir, no sabía qué hacer. Yo estuve mal, yo sé que estuve mal, pero no. ¿Pero yo qué? No quería, no quería. Si no querías, ¿por qué lo hiciste? Porque me obligaron. ¿Cómo te obligaron? ¿Quién te obligó? ¡Contestá! ¿Quién te obligó? Ay, es terrible esto de querer estar lejos y no poder. ¿Sabes qué, Patricia? Te digo la verdad. Odio lo que nos está pasando, pero no hay otra. ¿Sabes? Me mata estar así con vos, pero te digo de verdad, es la única manera que tenemos de salvarnos. Copiale. ¿Vos ves lo que yo estoy viendo? ¿Qué pasa?